Comisaría 8 de Itaigú reportó un hecho de atropello de domicilio que ocurrió ayer a las 18 horas aproximadamente en una vivienda ubicada en la jurisdicción de Itaigú, distrito de Villarrica, resultando víctima el señor Luciano Burgos Armoa, paraguayo soltero, 72 años de edad, domiciliado en dicha vivienda, sindicando como supuesto autor a su hermano Antonio Burgos Armoa, paraguayo casado, mayor de edad, igualmente domiciliado en la citada jurisdicción, que cuenta con una orden de restricción, prohibición de acercamiento al hogar, según oficio emanado del juzgado de Villarrica, firmado por el abogado Arnaldo Miranda. El mismo abandonó el lugar, dándose a la fuga luego de perpetrar el hecho. Acudieron al lugar personal policial para realizar el procedimiento de rigor. El personal de la subcomisaría 3 de Cerro Punta, distrito de Mauricio José Troche, reportó un procedimiento de aprehensión de persona por violencia intrafamiliar en un procedimiento realizado ayer a las 18 horas en una vivienda ubicada en la citada jurisdicción, siendo supuesto autor el ciudadano Aldo Misael Díaz Estigarribia, paraguayo soltero, 30 años de edad, domiciliado en dicha vivienda, resultando víctima su hermana Verónica Díaz Estigarribia, paraguaya soltera mayor de edad, igualmente domiciliada en la citada compañía. El aprehendido fue trasladado a la comisaría quinta del barrio Ubarot, donde quedó a disposición de la Fiscalía Penal a cargo del abogado Erico Ábalos. El personal de la División de Investigación de Hechos Punibles del Guairá reportó el allanamiento de una vivienda, incautación de evidencia y detención de persona en persecución a un supuesto hecho de robo agravado ocurrido en Coronel Martínez, en un procedimiento realizado ayer al mediodía en una vivienda ubicada en la compañía Teniente Abogado, distrito de Coronel Martínez, donde se logró la detención del ciudadano Jorge Aquino, paraguayo soltero, 31 años de edad, domiciliado en la citada compañía. De su poder se incautó un aparato telefónico celular de la marca Samsung, que fue remitida a disposición de la Fiscalía Penal como evidencias. El detenido fue trasladado a la comisaría quinta, donde quedó a disposición del Ministerio Público.